con un espectáculo circense en el que intervinieron niños de entre 7 y 14 años, Eventos Cocoy dio por finalizado la noche de este miércoles su curso de verano Animals 2016. En un conocido gimnasio de la Colonia Reforma, sirvió como escenario para que las jovencitas exhibieran durante más de una hora todos los conocimientos y habilidades adquiridas durante las 4 semanas que duraron los talleres. Pues aproximadamente fueron 15 niños los que tuvimos, 4 semanas, y el objetivo que los niños aprendieran el circo, pero jugando, ¿no? Entonces ese fue nuestro objetivo, y que todos los niños hicieran su presentación al final del curso. Lo que nosotros hacemos es que a los niños les enseñamos todas las disciplinas, el aro, el trapecio, el trampolín, el parado de manos, y así nosotros podemos ver para qué son buenos los niños y ya nos enfocamos en su talento de ellos. Y así es como aprovechamos pues otra vez, ¿no?, el talento de todos los niños. Un espectáculo de luces, fuegos pirotécnicos y música sorprendió a los más de 50 asistentes que presenciaron el evento y que vitotearon una y otra vez a cada una de las artistas. Al final del certamen, el director de este centro recreativo y artístico, Hugo Roque, llamó a los niños y jóvenes oaxaqueños a practicar cualquier tipo de actividad física, pues ello beneficiará su desarrollo y les dará una vida más sana. Pues ahorita que está de moda el circo contemporáneo, entonces nosotros estamos trabajando como siempre trabajamos con niños, y ahora la idea es pues enseñarles este bonito arte, ¿no? Y muchos lo toman como deporte también, y pues adelante, ¿no? Como quieran verlo como arte o como deporte, pero que ellos se diviertan y que aprendan y que todo lo expresen en los aparatos de circo, ¿no? Sí, pues a todos los niños que quieran participar con nosotros, que nos busquen en Facebook, Cocoy Eventos, o directamente aquí en el gimnasio, en Sportfit, que estamos en Escuela Naval Militar, enfrente del Consejo de Tutela. Con información de Álvaro Morales, MVM Televisión.